está parqueado. Parqueado cuando deja el vehículo, se lleva la llave y se va por ahí. ¿Qué, la policía, qué le dijo a la policía ahí? Que no, que quite el vehículo, no puede estacionar, que no puede parquear ahí. ¿Y ahí qué le dijo? No, que no está parqueado, pero que está haciendo una llamada. Tiene una llamada ahí. Hace rato tiene una llamada. ¿Él tiene mucho rato ahí? Yo estoy aquí allí, una hora tiene ahí. Pues hay tiempo más o menos que tiene ahí. Oh, como 25 minutos por ahí. Ahí parado. Hace una llamada. Esto es. ¿Cómo le llaman a esto aquí? Paquecito Duarte. ¿Nombre suyo, don? Aguardo que sale, espera que sale. Mayor, debe morar con el ejemplo. ¿Pero cuál es el ejemplo? Es de una resolución que hay, que no se puede parquear nadie. Yo no estoy parqueado, yo no estoy estacionado. No se estacionado, yo no estoy estacionado. Está bien, está bien. Hablamos allá ahora, hablamos allá. Dámelo, ¿por qué se lo llevan detenido a usted? ¿Por qué se lo llevan? No, porque ellos dicen que yo vengo, yo tengo y me... No, olvidémoslo de eso. ¿Estaba parqueado o estaba haciendo una llamada? Yo estoy dentro de mi vehículo, yo no, y no he apagado mi vehículo. Está bien, dejen eso, está bien. Vámonos, camine. Comandante Cabrera. ¡Ey! Llévalo allá y hablamos allá. Oiga, yo vine de centro. Oiga, señor. Usted es privado en propotente. Una vez usted tuvo problemas una vez ahí en la policía. Por propotente que usted. Usted no me consultase, señor. Yo hablaba con usted. Usted sea coronel. No, ni usted porque sea usted con cuarto. Pero yo lo ni usted porque sea sí, me está faltando. Oye, usted está faltando esa ropa. Usted es un repertuoso. ¿Pero por qué, oiga, señor? Ve a la sociedad, usted es un repertuoso. ¿Pero por qué, señor? Oiga, porque es una autoridad que le está hablando. ¿Pero qué usted oiga, no, no, oiga, no, oiga, no, oiga, no, oiga, no, oiga, no, no, no. Mire, señor. Pero llévese bien. Ve a la prensa, a la sociedad. Pero llévese bien. Oiga. No, el vehículo es suyo. Usted debe acompañarme. Junto conmigo, yo me voy a mostrar que el lado vaya la policía conmigo. Y allí hablamos como autoridades. Oiga, pero yo no me estoy negando ahí. Oiga, es que usted es propotente por su dinero. Y la ley, por encima de la ley no está nadie. Oiga, por encima de la ley no está nadie. Pero no se altere, señor. Oiga, no, porque usted es un león. Pero, que yo le conozco ya su historia. Yo le conozco su historia. ¿Pero qué actuación yo he hecho para usted? Una vez usted fue a la policía con un problema. Y yo recuerdo eso siendo capitán. Que su historia en Mao es de ser propotente. No, de reclamar mis derechos. Pues yo tengo el mío como autoridad. No, sí, voy. Quería hablar con usted al cuartel. Sí, usted me lleva. Como decencia. Usted me lleva. Vamos. Póngase con el oficial. Mire, señor. Pero yo voy preso. Mire, señor, el vehículo.
Mire, señor, el vehículo. Mire. Ese vehículo. No, es usted. No, yo no. Yo sé por qué usted hace todo esto, pero oiga. Vamos, patrón. Oiga, vaya. Y hablamos allí. Oiga, vamos y hablamos allí. Dejemos esa prepotencia. Dejemos ese tiempo de atrás. Usted que se ha alterado. La ley. Usted que está alterado. Yo le estoy explicando para que el pueblo me escuche. Es que usted es una persona prepotente por su dinero y en su tiempo murieron. Pero ¿por qué usted me dice prepotente? Porque usted lo tiene por historia. Pero yo me he comportado más. Si habla con usted, usted se le quiere montar. Oiga, papá, la autoridad. Espérese usted. Oiga, le voy a faltar. Le voy a faltar como autoridad. Le estoy hablando porque usted es un señor mayor. Escúcheme, le estoy hablando porque usted es un señor mayor. Le dije, mire, acompáñenme y hablamos a la policía decentemente. Pues yo no me estoy negando a acompañar. No, a mi vehículo no. Hello. Tráeme una grúa aquí, ven. Ahí la grúa, sí, lo llevo ahí. ¿Tráeme una grúa? Sí. Ok. Usted se está burlando de la sociedad. Usted quiere estar por encima de la ley. Por encima de la ley no está nadie. Pero que yo voy preso. Pero usted me llama. No es preso. Yo no dije preso. He hablado conmigo. Entonces, ¿por qué usted me monta aquí? Adiós, pero cuando vaya con usted. Yo voy. No. Si usted quiere, sígame atrás. Si usted quiere, sígame atrás. No. Yo monto el vehículo que me mime de la gana. Oiga, no. Pero por no, entiéndalo, por Dios. Entiéndalo, por favor. Hermano mayor, usted compartió un adolescente en el club allá abajo conmigo. Y usted me conoce a mí, me está tratando. No, usted que está tratando a la policía mal. Vaya, tranquilo, para allá. Es que él es un adolescente y está ahí de esa manera. El vehículo está prendido, no está estacionado, está parado. Oye, yo le dije a él hace rato, vamos allá. ¿Qué busca usted ahí? Escúchame. Oye, escúchame. Al coronel lo para una Gracias.